que estas teleplastias están manipuladas. Y Diego nos explicaba un poquito sobre la gente que opina de otra manera. Eso sí, vamos a ver. La gente incrédula, pero que sea gente que respete las cosas, perfecto. Todo el mundo tiene derecho a opinar y a pensar como le dé la gana. Pero Diego nos explicaba un poquito una cosa. Diego, explícanos porque no ha salido en el live. Bueno, pues explico, no puedo dar nombres porque aquí hoy en día en España las denuncias están al canto. Y entonces lo que digo es que hay un señor conocido que se dedica a decir que las caras se pintan con agua y aceite o nitrato de plata en las dos casas. Entonces yo le digo a este señor que en una cochera de su casa es muy fácil con aceite pintar un duende y un payaso como pintó. Y dio público y en la prensa decía que lo mismo que él las pintaba, que estas caras eran pintadas. Yo invito otra vez a este hombre que pinta aquí otro monigote de lo que él hace y que vea qué diferencia hay entre una cara de Vermeer y lo que él pinta. Pero yo te invito, como te decía antes, un día, para el mes que viene, si quieres venir, cogemos agua y aceite. Vamos a pintar una cara del suelo, a ver lo que nos aparece. Seguramente no será una cara de Vermeer. Ajá. Pues ha quedado todo muy claro, Diego. Cristina, que es una de las componentes del equipo, porque a todos los que han escuchado ustedes a través de la radio, lo hemos saludado, pero los miembros del equipo de La Puerta del Maya todavía no se han presentado. Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches, aquí el Vermeer. A ver qué nos depara la noche. Pues sí, a ver qué nos depara la noche, porque Helen está por ahí muy ajetreada, ¿no? Sí. ¿Le podía decir, Cristina, que subiese para arriba? Pues enseguida. Perfecto. Y aquí tenemos al lado, tenemos muy cerca a Felipa, que es una de las propietarias, que Felipa seguro que se acuerda de mí. ¿Se acuerda de mí, Felipa? Un beso. Yo era el que estuve la otra semana, hace 15 días puede ser. Sí. Más o menos. Dos semanas, poco. Sí, 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 sí. Sí. Me comuniqué con Diego, como nosotros dijimos. Exactamente. Y yo le dije a mis compañeros, tenemos que hacer lo que nos han dicho esta señora y ser, pues, riguroso y dar paso, pero paso legal. Es decir, Diego. Diego se portó muy bien con nosotros, muy bien. Yo he sido el que me he puesto en contacto con él. Y Diego está en el primer momento ahí al pie del cañón para que viniésemos y con mucha ganas. Yo me acuerdo, Felipa, de que cuando nosotros estábamos recorriendo la casa, estaba Ana aquí. Ana, la estoy viendo, bueno, ya se ha metido para la habitación. Me acuerdo yo que cuando quería explicar algo, yo siempre saltaba y ustedes se dieron cuenta de que yo sabía algo más, de que yo había venido aquí, pero con información, que tenía información, que conocía. Sí, que conocía el asunto. Exactamente. Yo me acuerdo que se sorprendieron un poco, de que, es más, dijeron, tú sabes más de lo que... Mi hermana. Fue Ana, que sí, está sí, ahora mismo en mitad de la escalera. Bien, perfecto. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, Ana. Un beso. Igualmente. Ha sido un placer. Pues muy bien. Y es un placer. Y yo me acuerdo que me dijo usted que me tenía que poner en contacto con Diego. Claro. Y eso es lo que yo hice. Muy bien, muy bien. Muy bien, eso es lo que dijimos. Exactamente. Que Diego tenía que ser el principal de estar aquí en lo que tú buscabas o querías. Y por Ana, ¿y por qué Diego? O sea, ¿por qué esa confianza en Dios? ¿Qué confianza da? Pues sí, porque es la confianza que ahora mismo tenemos y ojalá así siga. Porque sí, porque lo vemos que es formar buen muchacho, y preocupándose mucho por la casa y mucho interés y defendiéndonos a nosotras mucho, porque la casa fue muy tirada y él la está subiendo y todo el equipo igual, todos los que están, pero llegó al presidente de nosotras. Ajá. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Yo voy a seguir recorriendo su casa.
todas las habitaciones, pues sí, muy bien. Perfecto, pues bueno, vamos a ir para abajo. Vamos a ir para abajo. Y tengo aquí al lado, se me ha despistado un poco, seguro que estaría haciendo algo por ahí. Helen, muy buenas noches, Helen. Hola, buenas noches. ¿Qué? Pues me encontraba abajo haciendo un barrido fotográfico de las habitaciones. Uh-huh. Y bueno, comentando un poco cómo estaba el ambiente y tal. Uh-huh. Perfecto. ¿Sigues teniendo la misma sensación que la primera vez que tuvimos todos la misma sensación? Es ¿o acompañada con más gente es distinto? Hombre, se disipa un poco porque estamos mucha gente esta noche aquí y bueno, no es lo mismo, a lo mejor si fuera un ambiente más íntimo, ¿no? Pues sería más, no sé, llamarlo más especial o más... Pero bueno, aún así, esta casa sabemos todos que algo tiene, será una de las más singulares de España, quizás. Perfecto. Cristina. Sí. La misma sensación. Yo le he preguntado antes a Gele y tú sigues teniendo la misma sensación esa extraña. Porque también decirle otra cosa. Cuando hemos estado en la sala, que al entrar de la puerta de la calle a mano izquierda hay un pequeño comedor, no ha venido un olor pestilente a pescado. Que decía, ay, huele mucho a pescado. Y decía yo, o sea, yo mira que tengo un olfato fatal. Tú tienes un olfato mejor que yo, que lo tengas más pequeño, pero tienes un olfato mejor que yo. Pero tú has podido oler ese olor que ha salido como de la nada, que ha sido increíble. Es como si alguien hubiese dejado una bolsa de pescado ahí en el suelo. Sí, lo he olido. De hecho, me he ido detrás del que mejor olía para intentar quitarle ese olor porque revolvía bastante el estómago. Era un olor bastante profundo a pescado de llevar ya varios días podrido. Uh-huh. Y era un olor muy fuerte. Y de hecho, la sensación que más he tenido ha sido abajo. Pues arriba, luego, durante toda la casa, no... Porque Diego me está señalando con el dedo. Diego, ¿qué es lo que me está señalando cuando estamos hablando de celos tan pestilentes? Pues mira, te comento que eso ha sido una cosa increíble que ocurra en la planta baja y concretamente en esa habitación. Eso llevamos percibiendo ese olor desde hace 3 meses más o menos en la habitación que tenemos habilitada para los equipos, aquí en la tercera planta, que la tengo enfrente mía, que increíble, hoy no ha sido nada con las veces que huele tan mal. Es que como eso es una bolsa de pescado ya de muchos días y al sol, sí. Porque es un olor malísimo. Y también, mira, quiero hacer un pequeño inciso porque tenemos aquí a Carlos, el sensitivo del grupo, el que ve todos los difuntos y que él pueda explicar un poquito más. Pues muy buenas noches, Carlos, un sensitivo en el grupo. Esa facultad, ese sexto sentido, ¿cuándo tú empezaste a percibir ese sexto sentido? Pues yo lo empiezo a percibir cuando yo soy un niño chico y lo típico. Tienes miedo de la oscuridad, te ocurren cosas, dices, mamá, yo me pasa esto. Mi madre, que ya sabía que no viene de familia, me decía, no le hagas caso, eso son tonterías. Con el tiempo ya te vas dando cuenta que eso no son tonterías, son cosas que suceden de verdad y que están ahí. Y demostrables. ¿Qué es lo que tú has podido ver en esta vivienda? En esta vivienda pues, he podido ver lo que son numerosos niños, una abuela, el padre de Ana Felipa, la abuela de Ana Felipa, un hombre encapuchado que no sabemos quién es todavía, que es mi propósito saber quién es y yo pienso que puede ser que contenga todo este misterio. Pues muy buenas noches, Carlos. Yo voy a seguir recorriendo esta casa, y ahora estoy entrando en una sala que justamente enfrente mía hay un foco y hay varios trípodes del equipo al cual estamos acompañando. Y veo aquí también varios mapas hechos a mano, por cierto, muy bien hechos. Estos mapas, Diego, ¿quién lo ha hecho y con qué propósito o por qué está? Porque por cierto están muy bien hechos. Bueno, pues con el permiso de Felipa y de Ana, fue su padre, Pedro Gómez Cámaras, propietario de esta casa y una persona
que a pesar de llevar muerto ya muchos años, se le tiene mucho respeto. Este hombre hizo, siendo una persona que no tenía estudios, hizo estos planos de todo Bermes de la Moraleda. Él, cuando se vendía algo aquí en el pueblo, hasta...